Hola, hola, buenos días a todos o buenas tardes o buenas noches dependiendo a de qué hora va a haber el video el día de hoy. Los saludos César desde acá, del estado de Michigan, Estados Unidos. Así que un saludito para todos estén donde estén. Oigan, el video de hoy. Eh, quería hacer un video más o menos haciendo un pequeño recorrido por el verdadero mostrándoles cuáles eran mis plantas favoritas pero como saben ustedes que es bien grande el invernadero y no tengo mucho tiempo para grabarles hoy porque está amaneciendo súper súper frío y estaba esperando que subiera un poquito la temperatura para que no estuviera tan frío, les voy a dejar por acá en la esquina para que vean cómo está en la parte de afuera del invernadero creo que estamos a 3 grados Fahrenheit, es como 36, 37, 38 Ve centígrados 3 grados centígrados eso es como 36 o 37 38 grados fahrenheit creo y acá dentro del invernadero ya lo voy a mostrar como veo acá dentro del invernadero estamos a 10 10 grados centígrados que estos son 50 grados fahrenheit entonces está mmm, no está ni ni cálido pero tampoco no está súper súper frío acá pues este es este es un termómetro que les digo, y por allá vamos a ver el otro cómo está. Entonces, este, en vez de hacerles el recorrido así para mostrarles mis suculentas favoritas, que pensé que les quería mostrar, ir por allí hasta lo mismo. 10 grados centígrados, que son 50 Fahrenheit, así está igual por acá también. Entonces, este, me voy a quedar allá con las miniaturas, mejor, en el área donde tengo todas las mini, y así para. No moverme ni andar caminando por, por muchos lados por acá en el invernadero. Nos vamos a enfocar solo en esta área donde te, solo tengo todas mis miniaturas. Y les voy a mostrar mis preferidas o mis eh, las plantas o maceta o planta. Bueno, incluyendo las dos cosas, la maceta y la planta preferidas por acá en mi eh, mini colección. Vean entonces me voy a quedar acá así para no andar por allá caminando por todo el invernadero como les digo espero que se haga más tarde para que esté algo cálido miren voy, me voy a empezar a mostrar esta, esta es una de mis preferidas miren ya saben ustedes que les he mencionado que los pachipitus y los así los um, agavoides son plantas de mis plantas favoritas pero miren esta maceta así como tipo piedra esta está preciosa y está así bien, están bien gorditas y así esta es una de mis preferidas. No les voy a poner rango ni, ni, cómo se llama, ni número. Solamente se las voy a ir mostrando. Miren esta fontaine también. Esta es una de la octoberia. Déjenme la saco, la levanto. Miren, esta me encanta. En esta maceta, sí, yo re, re, no sé si se recuerdan como ustedes la pasamos para esta maceta. Está preciosa, es una gractobería, es la gractobería fan, fantom, o Fantome o Fantem, no sé, algo así bien fancy el nombre. <laughs> pero miren, me encanta cómo se está haciendo ese montón de rosetas, porque ahí está sacando, creo, una roseta, la del centro, a este lado tiene otra, y abajo tiene otra roseta. Está, pero preciosa, es una de mis preferidas acá en la en, la, en el área de las mini. Vean, otra de las preferidas con la maceta. Que está súper linda es esta. Esta maceta me la regaló Odalis, de Odalis suculenta. Miren, esta es una hechevería. Uh, eh, uh, Dustin bro Es una Dustin bro Y estas son este. un um, bronce. Pero miren, me encanta cómo se ve de coqueto acá en el, el, el la macetita. Así que Odali, otra vez, muchísimas gracias. Mira, por acá tengo este, esta otra de gatito que está aquí a la par también. Me la mandó Odali. Y quiero ver otra que anda por allá. Esta esa de allí, la voy a sacar. Esta por acá que tengo estas abortias. También venía en el paquetito de las macetas que me regaló Odali. Así que se las muestro para que vean que todavía tengo eh, las regalitos que ustedes me hacen. Mire, otra de las plantas preferidas que tengo por acá es esta de este búho. Ya la voy a alcanzar. Vean, este lindo búho me encantó desde que lo hicimos, desde que pusimos la, la, esta, esta plantita por ahí. Esta es un andromisco. Este es el andromisco Cristatus. Y vean qué precioso se ha ido desarrollando por acá. Miren cómo está esa floración de este andromisco. Miren, lo voy a acercar bien acá para que vean la floración si no habían visto una floración de los andromiscos, este es el andromisco cristatus, y me encantó, no sé si alguien recuerda, por favor déjenme en los comentarios si recuerdan el día que, que trasplantamos este andromisco para acá, que yo les dije que quedaba bien coqueto así el pelo, como se le veía al, al búho este, precioso. Vamos a ver, por aquí al centro, otra de mis favoritas es esta, es una gractoveria también, que está en otra maceta de búho, ver esta es la Gractoberia Milky Wake. Gractoberia Milky Wake. Algo así creo que se llama. Vean, pero está también precioso en este otro búho. A ver, por acá, por este lado, otra de mis preferidas es esta. Que es una echevería. Um, ¿Cómo se llama esta? Ah, la Dionisio. Vean. Me encanta en esta macetita también así, de cerámica. Y ven cómo se va poniendo precioso, precioso esta echevería. Le da así como también y se parece un poco a los agavoides, por eso me encanta porque las hojas así son bien gruesas, gordetes y así me ha encantado cómo quedó en esta en esta bella macetita pequeñita. Así que es otra de mis preferidas que tengo por acá en esta área. Por acá completo, este también me encantó. No sé si se... Yo creo que este lo hice en un short. No lo hice en un video de, de así para, para el canal de YouTube. Sino que fue un short que le subí. Miren, este es un Atlantic. Me encantó. Vean así, van. Por si estaban por allí preguntándose más o menos cómo iban la, las plantitas en estos mini arreglos que estuvimos realizando. Yo creo que la maceta les hice el orificio de drenaje acá junto con ustedes. Pero creo que... Eh, las plantas cuando las planté fue un chorro, no me acuerdo, fue un chorro, creo que subí. La verdad no me acuerdo muy bien. Miren este otro, este es un arreglito que me regaló, me mandó desde Costa Rica Jessica. Y así va, mire, ella misma me sugirió de que le pusiera plantitas así como tipo colgante. Así que aquí va este también, por si Jessica también se estaba preguntando cómo iban las plantitas que pusimos en las macetitas que ella me regaló. También creo que me, me mandó en esa ocasión esta, este pumpkin que dejé. Esta es una de mis plantas favoritas que ya les he mencionado también antes. Es una lilacina. Miren, está en este pumpkin que me mandó Jessica también. Me encanta. Aquí los dejé cerquita los, las macetitas que me mandó ella. Esta también fue una de ellas. Y este otro búho que está acá también me la mandó Jessica. Y vean, así van. Así van las plantitas. Bellas. Esta también me encanta. Que es una... Um, creo que es una Gractoberia. No, espérenme. Ay, ya se me escapó qué es. Pero esta es la, la Cupido. Pero no es una Echevería. Es una... Creo que es la, la, la ¿verdad? Sí, Gractoberia Cupido creo que es... Porque es una cruza entre dos echeverías, así que me encanta cómo se está poniendo por acá esta cupido. Vean la maceta, ya está agarrando bastante mojo por la, por, ¿cómo se llama? El, la, la humedad ambiental, pero esto solo le vamos a dar una pintadita después. Pero lo que me encanta en esta ocasión es la plantita, me gusta cómo se está poniendo por acá esta cupido. Vean esta preciosura que está aquí a la par de la cupido también. Miren qué macetita tan chiquitita que está. Vean, también todo esto verde es de la humedad ambiental. Para que se den una idea de qué tan alto se pone la humedad ambiental acá en el invernadero cuando ya lo cerramos. Pero como las plantas no las riego seguido, les he dicho que para este tiempo pues riego como una vez al mes porque tengo encendido el desumificador. Al no tener desumificador... Yo les recomiendo que rieguen una vez cada dos o tres meses si tienen invernadero y si lo van a tener así encerrado, como en mi caso, que me toca tenerlo cerrado por el frío que hace afuera. Pero este, si sí, miren, esta otra me la regaló me encanta cómo se va poniendo también. Eh, Roxy me regaló esta que es variegada. Miren, así va. Esta le cuesta que crezca. Veo de que no ha crecido mucho desde que me la mandó Roxy. Pero aquí le va, miren. Ahí está. Esta es otra de mis preferidas también. Más adelante le voy a buscar una maceta más bonita, más coqueta. Pero por el momento le he dejado en la maceta que, que la, la pusimos cuando recién me la, me la compartió Roxy. Esta planta la tengo grande. Pero cuando se la vi a Roxy. Pues me enamoré y le dije, mándenme que se un pedacito. Y Roxy, sí, con mucho gusto César, se la mandamos. Vean, así va. Uno de los arreglitos que me encanta cómo se van poniendo por acá, que estuvimos haciendo también por acá en el canal. Ay, ya, 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 ya se me iba a caer. Es este. Miren qué preciosura este de arreglito. ¿Cómo va? De una vez, pues aprovecho a mostrarles las favoritas que tengo. Y pues ustedes ven la actualización. Porque si se recuerdan, acá en el canal, pues estuvimos realizando estos hermosos arreglitos en estas macetitas cuando nos llegaron. Así que miren qué preciosura, como se ve aquí en mi gran manota. Vean. Sé que algunos de ustedes por allí que me han contado que les encanta también y son fan de la miniatura van a disfrutar este videito también junto conmigo. Miren este otro también que le dejamos solo. Um, Echeverías, esta es la. Ay, se me cabe escapar el nombre. Ay, para eso que les encantan las rosaditas, los tonos púrpura o rosa Perlebon. <laughs> la Echevería Perlebon, miren, en esta macetita también, así está, pero también precioso. Y, ¿Y que me dicen cómo se va poniendo esta Cubifrost en esta macetita. Me encanta también cómo se ve. Esta de Búho. La Cubifrost Frost. Esta, mire. Va así. Está preciosa. Otro que me encanta, pero casi no lo alcanzo, es aquel el caracol. No sé si lo alcanzo. Uy, pero me voy a estirar, sí. Este caracol también me encanta, mire. Es uno de mis preferidos también. Y vean, así van esas plantitas ahí. Estas casi sí, no las riego para nada. Solamente cuando veo que se le va poniendo arrugadito en el, el, el la planta, se le ve, se le nota bien cuando se va poniendo arrugado, entonces si sí, ya le hago un riego y pero pasa ahí como que 3-4 meses que no les hago ningún riego. Miren este también, ese es el Sedum eh, Hernández. Solo se lo voy a acercar hasta allá. Pero no lo voy a sacar porque me cuesta estirarme hasta allá. Vean. Pues así está esta área. Y quiero ver cuál otras son de mis preferidas. Hoy oh, les quiero enseñar unas. Que están en, una, en estas macetas chiquititas. Pero las plantas se han puesto súper, súper gigantes. A ver si la puedo sacar. Esta, por ejemplo. Miren. Miren cómo se le han puesto. <laughs> miren qué, la macetita en la que está. Y miren esta planta cómo se ha crecido. Esta es una... Un cedo un ghosting. Y vean. Miren qué rosetototota. Ya necesito como trasplantarla, pero me encanta cómo se ve en esta macetita pequeña. Lo que es esta planta, a ver, Otra que se ha puesto grandotota también es este otro arreglito que tengo aquí a la par. Es este que yo creo que los hice pues, por el mismo tiempo. Miren la macetita y miren qué gigante sea esto este es el mismo gractosedum ghosty. esta es un eh, gractosedum bronce ese es ghosty también ese bronce y un, una ramita del, del variegado el curio variegado pero miren esta macetita y estas grandes plantotototas que se les han se les han crecido pues un montón por aquí a este lado tengo estos jarroncitos yo no sé si recuerdan que mi hermano me los trajo que los había comprado con jalea y me había dicho de que se acordó para que yo les pusiera planta miren esta es una gractobería manda y esta es una gractopetalum ghost como fantasma se recuerda que les hice un gran orificio grandotote que por ahí este Inés se estaba burlando de mí cuando los hice que me dijo qué pequeñito el orificio de drenaje que les hiciste César <laughs> no sé si se van a recordar cuando las estuvimos armando estos jarroncitos. pues miren así van las plantas que tienen ellos hoy para que no me digan que no enseñé lo de aquí arriba les quiero sacar este calanchoe vean este me ha encantado también este salió de una hojita y vean cómo va este calanchoe panda calanchoe tomentosa y me encanta cómo se ve en esta macetita creo que le como que combina los, los colores así que está, está 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 precioso en este otro jarroncito que está aquí a la par puse también una cupido Ahí. veinte cupido y también se está poniendo preciosa a cupido aquí Vean. este jarroncito es es hermano de ese que les mostré ahí con esas otras y por allí anda otros son tres Tres jarroncitos de estas que me trajo mi hermano. Vean, este es otra, otra Cupido. Y en este gatito, pues tenemos acá una coqueta de um, variegado, un curio variegado. Este tiene de la crásula Buda. Eh, de la, ajá, pero vaya, está el, el, otra planta grandecita también de ese mismo de, de, de Buda, no sé qué. Miren, este otro, este me lo regaló Annie, de Mundo Suculento. Vean, lo dejé acá y le hice un corte para reproducirlo. Y vean, ahí en el centro le cortamos. Así va lo que es la, la base que dejamos acá en esta maceta. Y por allá, vénganse por acá. Allá está la, la otra parte que estaba en la parte de arriba. Ahí está, allá en esa maceta, allá atrás. Y pues ahí va, digamos, como la decapitación, la cabeza. Y esto fue lo que quedó del tronco. Así que ya reproducimos esta plantita que nos compartió Annie de Mundo Suculento. Otra que me compartió también Annie fue este, como tipo aloe. Creo que es un aloe porque no es una jawortia. de esta también me la regaló Ani de Mundo Suculento. Venía junto con, con este cotiledón. Está precioso, creo que también este calanchoe que está aquí a la par también. Este calanchoe no, no le tengo, creo que Annie me dio los nombres, pero por descuido que he movido o así, creo de que se les, ha, se les ha ido, pues se les ha perdido el, la identificación. Pero creo que este calanchoe también venía por allí, me regaló también el calanchoe, el butterfly, que es como rosado, pero ese está en otra área, no tengo ninguno aquí. En lo de los mini, que también ya lo propagué ese otro calancho. A ver, ¿qué más les muestro por acá? Que me llama la atención, que me encanta cómo se van poniendo. Creo que esta, pero no me recuerdo. No me recuerdo esta, el nombre de esta echevería. Pero vean, tiene dos cabezas y se ve precioso en este búho. Vean qué hermosos. Por ahí otras que me encantan son las que les mostré el año pasado que todavía las tengo en las mismas macetas. Y estas cuatro que les conté que me las regalaron el año pasado para mi cumpleaños. Y miren, pues ya pasó mi cumpleaños una vez más y ellas están así y no se han crecido ni nada. Es lo que les digo que cuando una planta la mantenemos por mucho tiempo en una misma maceta, pues... Ella ahí está feliz y no tiene ningún problema. Pero si la queremos ver más grande, la debemos de ir cambiando en macetas más grandes para que ella se vayan desarrollando más. Estas como nunca les he hecho nada. Incluso creo que ahorita no les he ni cambiado el sustrato este año. Y pues están del mismo tamaño. Y así están. Pero como eh, yo las he dejado así porque así las quiero seguir viendo porque fueron un obsequio, entonces, se recuerdan que ya les he comentado que una planta, pues cuando ya se me hace demasiado totota casi que como que ya no me gusta mucho, me gusta más verlas así en peque, en, en este estilo así pequeñito, entonces esta por eso no las he cambiado, el regalito fue la maceta junto con la planta, entonces no, no las he querido mover porque las quiero tener lo más que se pueda, Así en PEC, entonces estas cuatro me las regalaron el año pasado. Y todavía, pues están ahí en la misma maceta. Creo de que ya los voy a tener chino porque ya se los había compartido anteriormente. Que se había sido regalito mío el año pasado. Miren, este también me encanta cómo se está poniendo esta crásula por acá. Vean, no sé si esta es la espiralis o cómo se llama esta, esta crásula, pero me encanta. He notado que casi no le, no le gusta que la que, le, que, que la reguemos demasiado. Eh, antes cuando la regaba muy seguido vi que, que se secaba rápido. Se, como que se podría y desde que la empecé a dejar así sin, sin molestarla, sin regarla. Veo que ya cada día pues va de lo más de bonita. Pues nada, yo creo que eso era lo que les iba a mostrar por aquí. En esta área. Esta otra también me encanta. Está la maceta chiquitita y miren ella cómo va. Cómo va de larga. Y en una maceta súper, súper pequeña. Me encanta ver plantas así. Que la maceta le queda después bien pequeña y la planta se pone súper, súper grandotota. Pues nada, yo creo que eso sería todo lo que les, les voy a compartir por el videito el día de hoy. Gracias por estar por acá. Pero me lo voy a despedir mostrándoles esta super boom. Que también está en una macetita acá, Peque. Vean. Y ustedes saben que la Superboom se pone súper gigante. Entonces vamos a ver qué tanto más se sigue creciendo de esta Gractopetal. Un Superboom por acá. Miren en esta maceta, Peque. Así que nada, los dejo. Gracias por siempre estar pendiente por allí Con mis videitos. Y no olviden siempre dejarme su buen like. Comentarme que yo los estoy leyendo a todos. Miren, aunque no esté aquí en la área de las mini. Pero les quiero mostrar cómo va este pachipito que me está encantando. Vean, este es el pachipito machuca. Miren, ya va a florecer. Ahí tiene esa ramificación. Viene más ramificación abajo. Esta, este es el pachipito machuca. Y miren qué precioso cómo se va poniendo. Pues nada, hoy sí, con las imágenes de este pachipito machuca. Me despido. Cuídense, saluditos, estén donde estén. Pasen un feliz fin de semana y nos vemos hasta la próxima semana. Gracias por su gran apoyo. Chao, Lin.